De esta manera.
amada congregación que siempre asiste recibiendo clases dominicales en los días de servicio. Para eso pedimos que hagan marcha sobre el altar donde siempre alabamos y glorificamos el nombre del Señor, porque la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, nunca se apartará del Señor. Ese es el trabajo y el deber de nosotros, implicarnos en un camino donde ellos tienen que llegar para tener un buen futuro en la sociedad y predicar la palabra durante el transcurso de sus vidas. También dice: pero Jesús dijo a los niños: venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos son importantes para la vida del cristiano. Entonces es nuestro deber de nosotros que los incluyamos en los caminos del Señor, porque ellos serán el futuro del mañana. Ellos todos son niños menores de 15 años de trabajo, y nos hemos gozado en las clases dominicales juntamente con ellos. Han habido momentos de regaños para ellos y han habido tiempos felices, como en los cumpleaños hemos compartido mucho con ellos, hemos aprendido mucho de la Biblia. Y hemos aprendido sobre las historias, algunas historias con ellos, y poco a poquito nosotros vamos formando a cada niño para que ya cuando llegue a ser joven tomará otro nivel más allá y les tocará otro nivel donde tienen que tomar otro proceso para llegar ya a la vida del adulto. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros empezamos con una cantidad pequeña, hermanos. Pero gloria y honra sea al Señor, porque cada día Dios trae niños, Dios trae hermanos en los pies de Él. Entonces, cada momento el Evangelio se está expandiendo. ¿Cuántos lo creen? Que va a seguir expandiendo los corazones de nuestros días. A ver, vamos a decir, niños, un fuerte amén para que Jesús lo escuche arriba. ¿Empezamos? 1, 2, 3. Ahora los hermanos, para la honra y la gloria del Señor, digamos un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Los niños son hermosos, ellos son bonitos, pero depende la amabilidad de uno, el carácter de uno con ellos. Ellos son felices, depende cómo uno se comunica con ellos. Ellos tienen sus temperamentos también, tienen temperamentos fuertes y tienen temperamentos normales, ¿verdad? Pero es normal que algunos niños, porque están en sus etapas. Amén, gloria al Señor. Entonces, solo Dios nos ha dado la paciencia con ellos, y Dios ha puesto a los niños que realmente ellos van a seguir en el camino del Señor. Y para ello nosotros le damos gracias, honra y gloria al Señor, que nos ha permitido dar a nuestros alumnos, ¿verdad? Y también al pastor que nos ha cedido el privilegio de poder ser maestros. Quizás no es fácil, pero la palabra del Señor, que tampoco es difícil, pero el pastor de nuestra iglesia ha puesto su confianza hacia nosotros para poder inculcarlos. Entonces, también le agradecemos al pastor local y su familia por apoyarnos con nuestros alumnos, con algunos arreglos de nuestra clase. Amén, con algunos instrumentos también que tenemos en nuestra clase. Muchas gracias, pastor, y la congregación también, que nos han apoyado con algunos eventos para ellos. No lo hacemos para nosotros, sino lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pedimos el egreso de los niños. Gloria al Señor. Entonces, para ello le dejamos el tiempo con el grupo invitado. Es la adoración, el sentimiento, la alegría,
el agradecimiento que transmite esta agrupación juvenil. Adorando a Dios Padre con más fuerza, exaltando al Rey de Reyes, siguen una vez más llevando cantos de bendición. De la comunión.
ahí la gloria, amén. ¿Pasa? A ver, vamos a cantar solo con ustedes. Bendeciré a Jehová todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloria mi alma, lo oirán los a ver, diga el coro con fuerte. Engrandecerá y exaltemos a su nombre. Busque a Jehová y de todos mis temores. Aleluya, qué lindo se escucha la voz de ustedes, amén. Siempre hablando acá en la cresta de Jesús, aleluya.
Gloria a Dios. La canción que lleva como tema, tal como soy, Señor. Aleluya. Amén.